Carabajal en su mejor momento, Carabajal y Juncker no están en su mejor momento. Ellos están al 40% de lo que pueden dar, porque son dos centrales que son extraordinarios en el anticipo. Juncker siempre jugó de líbero y el líbero es el líder de línea. El líder de línea no es el que está en la zona de la pelota, sino el que cubre la espalda del compañero que sí está en la zona de la pelota, que es el que está más adelantado, que siempre fue Carabajal. Y el técnico utilizaba Carabajal, otro que está, ya se fue, no me gusta hablar de los que no están. Y hasta Landázuri le ponían ahí, porque Landázuri puede jugar por fuera y por dentro porque es buen cabeceador. El gol de Independiente se da en una corrida extraordinaria de un jugador que sabe manejar el tempo, Renato Ibarra. Pero Renato a Independiente solamente le dura 30 minutos, 35 minutos. Ya está agarrando vuelo. Romario lo pone en unos minutos, pero todavía no se acostumbra al espíritu del equipo. Renato Ibarra busca a Páez, que es el símbolo del cuadro en el toque certero y para que la pelota pase así por el ojo de una aguja. Y Páez, que tiene mucha complicidad con Fernández, es Renato Páez Fernández, última raya de cal. A quien habla, le encanta y deslumbra Fernández. Mientras Fernández esté a nivel 70% como fue en el partido, fue extraordinario lo de Fernández. El toque hacia atrás para el arribo de un hombre que trabaja de pivote. En Independiente atacan con 3 y 4 rematadores, pero siempre suma a un pivote. Siempre está sumando un pivote. O es Ortiz o es Zavala. Y Zavala se encontró liberado completamente. Lautaro estaba en la cancha todavía. Lautaro no está para 90 minutos porque físicamente el jugador no da. Por eso entró Hoyos, no por otra cosa. Pero Lautaro hace movimientos de distracción que son muy buenos. Él distrae y se lleva la marca de 2. Y ahí queda solito el pivote que arriba, aprovechándose el toque de la muerte de Fernández, que es un jugador que juega con un violín. Fernández fue extraordinario durante todo el partido. Pocos errores en el trato de pelota. Se quedarán todos con Zavala, que es el mejor jugador, etcétera. Siempre suma el gol, siempre suma el gol. Pero lo que hace Fernández no lo encontró en otro jugador Independiente mientras el chileno estuvo ausente. Ese es el peligro de este cuadro. Después puede poner Zavala, que juega así como hace Piovi en Liga, en una posición más adelantada, de temporizador. Si el equipo pierde la pelota más adelante, él tiene que aguantar hasta que los compañeros retomen y cubran la posición original de ellos, lo que se llama el querido relevo. Sebastián, regreso. ¿Qué?